Bienvenidos a esta nueva entrega de Plain TV. Soy Juanma. Seguramente me recordaréis de otros grandes éxitos como Vengadores Infinity Loop y El Señor de los Punteros. Hoy he quedado aquí con un ser de otra galaxia, que ya nos trajo en su día el gran Task Helper. ¡Vaya! Muchas gracias, Sergio, por venir. Hola, Juanma, ¿qué tal? Nada, he sacado un poquito de tiempo, ¿vale? Para poder contaros alguna cosilla. Muchas gracias. Día de hoy. ¿Y qué nos va a contar hoy? Básicamente vamos a repasar la aplicación de AI Visual Pro Vision que se presentó en el CONEXT del año pasado, de 2018, ¿vale? Y en base a ella vamos a ir viendo pues qué conceptos, ¿vale? Propios tanto de Xamarin Forms como de VBM podemos aprovechar para hacer una aplicación en Xamarin Forms de la forma más adecuada. Una serie de un conjunto de buenas prácticas, ¿no? Buenas prácticas, efectivamente, que se pueden seguir, ¿vale? A la hora de desarrollar una aplicación. Estupendo. Pues nada, aquí tenemos el proyecto recién descargado de GitHub, ¿vale? Y tenemos el proyecto compartido, ¿vale? Que van a compartir las ambas plataformas, en este caso Android y iOS, ¿vale? Y es el que va a tener, digamos, todo el peso centralizado del código. Sí, ahí, ¿vale? Es donde van a estar los view models, ¿no? Y view models, vistas, sí, servicios, ¿qué cosas podemos hacer para hacer mejor los view models? Vale, pues en principio siempre suele ser buena idea contar con un view model base, ¿vale? Que va a contar con pues, distintos servicios que podemos reutilizar en varios view models, ¿vale? También el concepto del SBISI, que nos va a servir para marcar indicadores de progreso, etc. O sea, de esta forma todos los view models van a tener el SBISI y todos esos servicios. Efectivamente, y lo podrías vender desde la vista asociada, ¿vale? Y por supuesto, ¿vale? Estos view models implementará la Interface Property y Notify Property Changes, ¿vale? De forma que podemos hacer uso de business sin problema, ¿vale? En las vistas. Estupendo. Vale. Por supuesto también, por ejemplo, podemos hacer uso de comandos, ¿vale? Los comandos nos van a servir para ese flujo también de interacción entre la vista y el view model. Por ejemplo, que cuando pulsas un botón, ¿vale? Ese botón lo vamos a asociar a un comando de forma que va a ejecutar pues, la acción que nosotros requeramos. Y esto va en el view model, no en la vista. Eso va directamente en el view model, ¿vale? De forma que en la vista, por ejemplo, si vamos a la vista de subscription, que es la asociada a este view model, ¿vale? Contaremos con un comando, por ejemplo, refresh command o continue command. Vamos a ir al de continue, que estará abajo del todo. Y efectivamente tenemos un botón, ¿vale? Que cuando le das a... cuando haces tap sobre él, va a ejecutar ese comando, ¿vale? De forma que será el view model y ejecutará la acción asociada. Y de esta forma en el code behind está bastante limpio. Está limpio, sí. Se intenta mantener lo más limpio posible, ¿vale? Siempre hay alguna cosilla que hay que hacer especial, pero en principio. A cosas relacionadas con la vista. Exclusivamente de vista, sí, cuando te haga falta, efectivamente. ¿Vale? Ya que hablamos de vista en cuanto a XAML, ¿de acuerdo? Vemos que en este proyecto se ha incluido una extensión de marcado para localización, ¿vale? De forma que no hay ninguna cadena hardcodeada en el código XAML, ¿vale? Sino que todo se hace a través de un recurso de diccionarios, por ejemplo, esta de aquí, que es el título de la página de suscripciones, ¿vale? Tiene su equivalente en el fichero de... Y esto es una buena práctica para cuando queremos tener la aplicación localizada, internacionalizada y demás. Efectivamente, si quisiéramos pues, disponer de varios idiomas, esta sería la vía de hacerla... Como Klingon. Como Klingon, efectivamente. O incluso español. Incluso español. Vale, otra buena idea es utilizar estilos que después se pueden reutilizar entre páginas, ¿vale? Por ejemplo, este page style se está utilizando en todas las páginas de la aplicación y en el lo que indicará posiblemente pues serán márgenes, etcétera, que deben de mantenerse a lo largo de toda la aplicación. Ajá, y será homogéneo en todas las vistas. Efectivamente, sí. A lo mejor por requisitos de diseño se cambian los márgenes de cada página, pues con tocar simplemente el estilo ya se actualizarían todas las páginas de la aplicación. No hay que ir página una por una. Página. Bueno, si lo hiciéramos una a una, sería ir poniendo todas las propiedades que queramos customizadas, una a una por cada una de las instancias de página. Poder C se puede hacer una a una, o sea, ponerlo dos, pero... Ya consiste... Eso no evita que consigamos inventar el motor de curvatura. Efectivamente, ¿vale? Y otro concepto interesante que tiene también esta aplicación es el Page Template, que lo voy a buscar aquí, ¿vale? Y es que todas las páginas... Vale, ahí estará en el... Voy a buscar
pero todas las páginas están, ¿vale?, envueltas en un control template, ¿vale? De forma que, ¿vale? Vamos a aprovechar precisamente lo que comentamos antes del isBusy asociado al ViewModel. En todas las páginas. Efectivamente, entonces el control que en este caso se ha utilizado para indicar que hay un progreso en la aplicación, ¿vale? Cuando se ejecute algún tipo de operación que requiera un consumo de tiempo. Y no, y no solo que la aplicación, sino que al usuario le dé la sensación de que está haciendo cosas. Al usuario, efectivamente. Y en este caso está centralizado. Si un día quisiéramos cambiar el Static Indicator por algo distinto, simplemente con tocar aquí. Vale, y de esta forma conseguimos eso y que todas las páginas tengan el mismo comportamiento cuando haya una operación en proceso. O sea, de facto, gracias a la arquitectura que tenemos aquí, todo eso se comparte. Efectivamente. Está todo centralizado en un punto. Está todo centralizado. Vale. De forma que sería más fácil mantenerlo en cuanto a, pues, si quisieras cambiar la forma en la que se hace y tal. También algo que se está utilizando o algo que utilizamos aquí bastante en Plainconce es un plugin de Visual Studio que se llama el Styler. ¿Vale? Que lo podemos aquí buscar un segundito. Xamel Styler. ¿Y para qué vale? Vale, este te va a formatear el código XAML. ¿Vale? De forma que, imagina que, yo qué sé, aquí le ponemos un padding extra, ¿no? De dos, ¿no? Entonces, cuando yo guardara, ¿vale?, él solo me ha formateado el código XAML. De forma que así conseguimos que sea más homogéneo el código. Vale, así no están. Vale. No están si son varios programadores los que están tocando un XAML, no, se mantiene la misma. Al menos si se intenta seguir esa homogeneidad, ¿no? Por lo menos en cuanto a indentación de propiedades, etc. ¿Vale? Hasta ahí bien. Luego, por supuesto, también, como viene siendo habitual, se cuenta con un servicio de navegación, ¿vale? Está localizado aquí en Services Navigation Service. ¿Vale? Este servicio se va a encargar de hacer la navegación entre vistas. ¿Vale? De forma que el ViewModel no, no sabe de páginas, él solo entiende de ViewModels. Y por ejemplo, aquí en el login, cuando hagamos login, en un momento dado se hará una navegación a la siguiente página. Vale, entonces. Aquí. Vale. Aquí está, ¿vale? Cuando hacemos login, el login es correcto, ¿vale? Se hace una navegación al ViewModel de suscripción, ¿vale? Directamente. Esto admitiría parámetros si fuera necesario pasarle un parámetro de navegación a la siguiente. Vale, y tenemos toda la lógica esa de navegación entre páginas y de asignación de las páginas con su ViewModel respectivo solo en un punto. Solo en un punto, efectivamente. Ah, ese él ya punto se encargaría de setear el binding context de la página asociado al ViewModel que queramos. Y es en esa clase tendría sentido, por si queremos hacer temas de registros, de eventos, de ver cómo se usa la aplicación o cómo usa la aplicación el usuario, para la navegación entre páginas. Puede ser un buen punto de incluir a lo mejor algo de analíticas, por ejemplo. Interesante. Vale. Después, como habéis visto, se está utilizando también inyección de dependencias. En este caso se está usando el Dependency Service de Xamarin Forms. Vale. Pero podría utilizarse cualquier otro, ¿vale?, contenedor de dependencias como AutoFac, por ejemplo. Vale, para no tener que estar nosotros distanciando objetos ni exactamente. Vale, otra concepto que se usa también son los converters, ¿vale?, que permiten, que nos van a permitir convertir valores que nos vengan desde el ViewModel a vista y viceversa, también se podría hacer. ¿Vale? Por ejemplo, en este caso, ¿qué sentido tiene este Inversible Converter? Pues, por ejemplo, por el nombre parece que es lo que va a invertir una propiedad booleana, ¿no? Efectivamente. Entonces se está utilizando en varias pantallas. En principio, en este, por ejemplo, de resultados, ¿vale? ¿Qué está diciendo? Que este control, ¿vale?, va a ser visible, ¿vale?, si no hay un resource group existente. Ajá, claro, en el ViewModel tenemos una lógica booleana y queremos usar la contraria, ¿no?, para mostrar una. Entonces, por no poner una propiedad que sea justamente la contraria en el ViewModel, vale, pues se van a hacer cosas así.
Y bueno, la verdad es que tiene muchas más cosillas, por ejemplo, el tema de efectos, también está bien para intentar efectos y custom renderers, ¿vale? Son conceptos como para poder customizar un poco más la representación del control que estemos utilizando de forma nativa, ¿vale? Entonces, si queremos hacer algún tipo de customización más de detalle, más específica, que no implique un cambio muy grande, pues podemos usar efectos, ¿vale? Imagínate, por ejemplo, que le queremos poner una línea, ¿vale? De subrayado a una etiqueta, ¿vale? Un efecto sería una forma de hacerla, bastante sencilla. No hay que hacer un renderer entero, sino simplemente extiendes Y aquí tenemos ese en este curso. código que es público y demás, podemos descargárnoslo y ver cómo está hecho para ir indagando, ¿no? Y ahí aprendiendo cómo Efectivamente, es todas estas ¿vale? buenas Hay prácticas. mucha literatura al respecto por ahí, así que Ah, no. sí, literatura, pero lo importante es el código, al Efectivamente, final. sí. Y bueno, y aquí algún renderer custom. Esto igualmente, este está extendiendo un control que se ha extendido realmente de forms, ¿vale? Ah, de fondo. Sí, el extend entry, ¿vale? No ha hecho falta extender el entry, o ha hecho falta extender el entry original de forms para incluirle una serie de elementos más visuales. Y entonces ha tocado el renderer para extender eso, ¿vale? ¿Por qué no se ha hecho un efecto? Se podría haber hecho un efecto, pero entonces, haciendo esto, lo estás aplicando a todos los entry renderer que haya en la aplicación. Un efecto, la forma de aplicarlo es, cada control Cada control tiene que ponerlo de tiene alguna una manera. colección de efectos que tú le puedes ir agregando o quitando al Ah, claro, vuelo. entonces si queremos ponerlo en uno, es mejor un efecto. Si queremos que se aplique a todos, Efectivamente. tiene más sentido un ¿Vale? render. No, también por lo general, si son cosas muy, muy escuetas, entre comillas, ¿no? Lo suyo es usar un efecto. Claro, porque se iría en principio solo para un control. Concreto, efectivamente. ¿Vale? Y un concepto que también existe bueno, en Xamarin Forms es el tema de los behaviors. Aquí no hay ninguno en esta aplicación, pero bueno, hemos buscado uno en los samples de Xamarin, ¿vale? Que va a servir simplemente para modificar un poco el comportamiento de un control de usuario, ¿vale? En este ejemplo están diciendo que este behavior, event common behavior, que está en este sample público de Xamarin Forms, ¿de acuerdo? Lo que hace es, él escucha a un evento, ¿vale? Y lo que va a hacer es ejecutarte un comando cuando ese evento se produzca en interfaz de usuario. Entonces, para hacer cosas así es interesante, Ah, guay. realmente. Y behavior, ¿vale? Efectivamente. Y bueno, nada más. Yo creo que ya no tengo mucho más tiempo, la verdad, porque Oh. no te lo he dicho antes, pero tengo que irme a renovar el carnet de la federación. Ah, vaya. Así que no puedo echarle mucho más tiempo a Pues esto. muchas gracias por su tiempo. Nada, de nada. Súbeme, Scotty. Vaya, pues nada. No, no os perdáis el próximo Plain TV.